Y previo al clásico tapatío se confirmó la lamentable muerte de Antonio, el Hulk Salazar, quien fuera jugador del Guadalajara. Y esta es un poco de la información de lo que ha surgido el día de hoy. El cuerpo del exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Antonio el Hulk Salazar, fue encontrado calcinado al interior de un vehículo en el municipio de Tonalá. Vecinos del fraccionamiento Colinas Universidad dieron el aviso a la autoridad municipal el pasado domingo 8 de mayo de un vehículo calcinado a un costado del periférico nuevo, por una brecha que da una presa en la línea perimetral del municipio del Salto y Tonalá. Los elementos de Protección Civil Bomberos de Tonalá acudieron para atender el reporte. A su llegada localizaron un auto completamente calcinado, el cual era un vehículo Chevrolet Cavalier blanco 2018 sin reporte de robo. Al inspeccionar el mencionado auto, localizaron en la parte del maletero el cuerpo de una persona completamente calcinado. Los paramédicos de la Cruz Verde Pajaritos indicaron que no se podía definir su sexo u otra característica, confirmando que los restos pertenecían a un ser humano. De manera oficial se confirmó que el cuerpo calcinado corresponde al exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Antonio el Hulk Salazar, quien habría debutado en el 2007 con los colores rojiblancos de Chivas. Después de estar 3 años en el Guadalajara, pasó a Jaguares de Chiapas para volver al rebaño por 6 meses más. Después de probar suerte en la Liga de Ascenso y Expansión con el Altamira Fútbol Club y el Club Zacatepec, probó suerte en el extranjero. El fallecimiento fue confirmado en la cuenta oficial de Twitter del Club Deportivo Guadalajara, donde indicaron que lamentan la muerte del jugador que debutó en sus filas en el mes de marzo de aquel año 2007. Telediario Juan Carlos Munguía. Descanse en paz el oriundo de Altamira, Tamaulipas, el Hulk Salazar.